Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿qué le dice su voz interior sobre ti? ¿Qué opina de ti? Tenemos dos opciones, una cajita amarilla, una cajita azul, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en este momento, pues yo en este espacio de por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios de las consultas, que son totalmente asequibles. Incluso los precios de las consultas de fuera de España son más baratos que antes, son más económicos. Ahora están los mismos precios para España y para el resto del mundo. Vais a poder encontrar los teléfonos, vais a ver que hay teléfonos nuevos en dos países, Colombia y Argentina, y teléfonos nuevos también en el resto de países. Y bueno, vais a encontrar algunos de los nombres de mis compañeras que tienen mucha experiencia, muchos años trabajando conmigo, y os van a hacer una consulta personalizada con vuestro caso en concreto, con la pregunta que realmente queréis hacer, con vuestro nombre, con todo como se debe hacer una consulta, porque las consultas que yo hago aquí son preguntas generales que posiblemente ni os interese la pregunta de hoy, o incluso, pues como sois muchos los que veis estos vídeos, pues posiblemente no resuenen con todo el mundo. Por eso siempre os digo, tratar de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida para que os sea más fácil poder encontrar una respuesta en el vídeo de hoy. Y si no encontráis ninguna respuesta, pues simplemente dejarlo pasar, pensar, eso son lecturas generales, y posiblemente el tarot otro día tenga una respuesta para ti. Yo aprovecho siempre para daros las gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver mis vídeos, gracias por los comentarios de tanto cariño, gracias por el tiempo que empleáis tanto en poner esos comentarios como en ver los vídeos, gracias por hacer que este canal siga vivo, muchísimas gracias desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar el tarot, los arcanos mayores del tarot Rider Waite. Este es el tarot, del Art Nouveau, y este es el oráculo de los maestros ascendidos. Así que bueno, voy a apagar la luz porque así no refleja. Vale, vamos a empezar con la cajita de color amarillo, que hoy va a ser la opción número 1. En este momento en el que yo barajo las cartas y hago mi oración, pues te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax, de desconexión. Olvida tus problemas y tus tensiones diarias. Ve repitiendo el nombre y el signo de tu persona especial interiormente mientras yo barajo las cartas. Y en este momento en el que yo barajo las cartas y hago mi oración, te pido que cierres los ojos, cierra los ojos, respira profundamente con los ojos cerrados. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento. Y cuando puedas ver sus ojos, mírale directamente a los ojos y hazle la pregunta: ¿qué es lo que te dice tu voz interior sobre mí? ¿Qué es lo que opinas de mí en este momento?
tenemos la carta del mundo, la rueda de la fortuna, la templanza y el sumo sacerdote aquí. Bueno, dice muchas cosas esta lectura, compleja esta lectura, ¿eh? A ver, ¿qué le dice su voz interior? Pues es que su voz interior le dice muchas cosas. Primero le dice que ha sido muy egoísta. O sea, es que se da cuenta, pero se da cuenta ahora con el tiempo porque lo ve desde la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? Y su voz interior, como he dicho, le está diciendo muchas cosas. Una de las principales, que se ha comportado de una forma totalmente egoísta. Esta persona se da cuenta de que ha sido muy, muy egoísta y de que ha mirado por él o ella, adaptar, si es hombre o mujer, durante mucho tiempo. Eso es de lo primero que se da cuenta. Se da cuenta de que piensa en ti muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque esa voz interior también le dice que contigo es con quien tenía paz, calma, armonía, ganas de vivir, ilusión por la vida. Fijaros que tenemos dos papas, o la carta del sumo sacerdote por dos, ¿no? Contigo se sentía bien, sentía que había una comunicación de corazón a corazón, sentía que podía desahogarse, sentía que le comprendías. Pero fijaros que todo lo que estoy diciendo lo sentía, pero son cosas de él. Pero es que lo he dicho, es que se ha dado cuenta de que se ha comportado muy egoísta. Yo pienso que esta persona a ti te ha entregado muy poco. Te entregó mucha pasión al principio, porque nos abre con la carta del diablo. Entonces, sí, pasión te entregó mucha. Incluso creo que es una persona que puede que sepa hablar muy bien, o que tenga el don de la palabra, y yo creo que te hizo la cabeza. O sea, yo creo que te pudo decir muchas cosas, vamos a hacer planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y bueno, yo creo que esa persona habló, te hizo tener muchas ilusiones, pero yo creo que luego aquí no se cumplió nada. A ver, solo se cumplieron ratos, momentos agradables, momentos bonitos, todo eso sí, pero algo que tenga que ver con la estabilidad, no. Pero fijaros que aquí tenemos un rey de oros. Lo que me habla el rey de oros es que es una persona muy lenta, con lo cual a mí lo que me dice esta lectura es que esta persona todavía no ha encontrado la estabilidad a nivel de una pareja. También con la carta del diablo, esta persona se da cuenta, porque se lo dice su voz interior, pues que ha ido de flor en flor. O sea, yo aquí es que hay una tercera energía. Lo tengo que decir porque aquí en el futuro tengo la carta de la reina de espadas, que tal como yo leo las cartas, para mí es una tercera energía. Puede ser otra persona, puede ser, no sé. Pero su voz interior le ha hecho darse cuenta de una cosa muy importante. La diferencia que hay entre la tercera energía, que no sé lo que es, adaptar, si es otra persona, si es familiares, si son hijos, no lo sé. La diferencia que hay entre esta tercera energía y tú. Para mí, en esta lectura, lo más importante es que se ha dado cuenta de la diferencia, porque yo creo que esta persona en un momento dado apostó por esa tercera energía, o la tenía mucho en cuenta, o pasaba muchos momentos con la tercera energía, o estaba mucho tiempo, y tú pudiste sentir en un momento dado que esta persona a ti, pues, no te estaba dando tu lugar, que no te estaba prestando la atención que debía, que a ti te daba momentos muy intensos, muy, muy bonitos, de mucha profundidad, sí, pero momentos. No llegaba a cumplir lo que te prometía, que era estabilidad, y lo digo por la carta del sol. Y se ha dado cuenta, y su voz interior se lo dice, lo que pasa es que creo que esto ya va tarde. O sea, es como que ahora se está dando cuenta, pero esto ya es tarde. Contigo se ha dado cuenta de lo que es el amor de verdad. Un amor genuino, de corazón a corazón, y una persona en la que podía confiar al 100%, ciegamente y plenamente. Eso se ha dado cuenta ahora. Pero como el rey de oros está lento, por eso digo que creo que se da cuenta, pero ya tarde.
sea, el daño ya lo ha hecho. O sea, todo lo mal que se portó ya es que ya lo ha hecho. Bueno, dicen que nunca es tarde para darse cuenta si la dicha es buena, ¿no? Pero la opinión que tiene de ti, intachable. Intachable, o sea, es que yo creo que sabe que la pasión que tiene contigo no la tiene con otra persona, que la fuerza que tú le otorgabas a esta persona, fuerza, gana de vivir, ilusionarse por la vida, no lo tiene con otra persona. Lo buena persona que eres, se da cuenta también, creo que eso es algo que le repite mucho su voz interior, esa vocecita interna que todos tenemos que no nos deja en paz, que no puede estar contigo mal en esta vida. Estar mal contigo es como no se lo perdonaría nunca esta persona. Lo que pasa es que yo veo que esa tercera energía todavía está en su vida, ¿eh? No, esta persona no ha luchado para sacar esta energía de aquí, no ha luchado. Sí se ha dado cuenta de muchas cosas, por eso a día de hoy tiene una opinión de ti, como digo, inmejorable. Se ha dado cuenta de tu valor, porque esa voz interior se lo ha ido diciendo con el paso del tiempo. No puede dejar de pensar en ti, sabe que no quiere estar mal contigo en esta vida, todo eso sí, que la atracción y la pasión siguen estando vivas. O sea, eso lo siente, porque creo que cada día se levanta y tiene ahí tu recuerdo y esa voz interna que digo, es que no para de decirle que te equivocaste. O sea, es que eso se lo está diciendo repetidamente su voz interior, te equivocaste, ahí está. Y esta persona quiere llegar a ser este rey de oros. Rey de oros es una persona que toma una decisión y esa decisión es inamovible. Es una persona que no es dubitativa, que hoy va para un lado y mañana para el otro. No, un rey de oros sabe perfectamente lo que quiere, va a buscar lo que quiere. Es una persona muy sabia, alguien a quien la gente busca para encontrar un consejo. Y sobre todo tiene estabilidad. Pero sabe, porque su voz interior se lo dice y se ha dado cuenta, que la estabilidad, que esta carta del sol que habla de estabilidad, la tiene contigo. Por eso esta persona, yo creo que no va a estar en paz ni va a estar tranquilo hasta que tenga una comunicación contigo. Si tenéis comunicación, lo digo para las personas que tengáis comunicación, no me estoy refiriendo a una comunicación de hablarte de vez en cuando, mandarte un mensajito, a ver qué tal estar, no. Es una comunicación profunda en la que pueda desahogarse. Lo que pasa es que para desahogarse esta persona tiene que quitar esto de aquí. Y creo que esa tercera energía lleva mucho tiempo ahí, está muy arraigada en su vida, creo que le dio mucha importancia en un momento dado y se ha dado cuenta también de que ha perdido el tiempo. Entonces todo eso que tiene por dentro, pues bueno, no le deja vivir en paz. La carta del egoísmo lo he dicho por esta carta de aquí, ¿eh? Porque se dio cuenta de que lo tenía todo contigo, pero le dio la espalda. O sea, es como que abusó de fanfarrón, de lo tengo todo, a mí no me falta nada, yo en esta vida todo aquello que quiero lo tengo, o sea, fanfarrón. Pues mira, al final se ha quedado sin nada. Bueno, la esperanza no la ha perdido todavía, ¿eh? Porque creo que confía en que, como saltaron chispas de esta conexión, yo creo que fue tan fuerte, creo que hubo un momento dado en que tú te entregaste 100%, quiere confiar en que toda esa pasión y bueno, pues esa profundidad que tuvisteis en un momento dado, pues como que tú sigas estando ahí, ¿no? No quiere perder la esperanza de que tú sigas estando ahí, porque fijaros que en sus energías la primera carta es la carta del mundo. Es que te ve su persona ideal, su persona perfecta, la persona que reúne todo lo que pide, todas las condiciones que quiere que reúna una persona, se da cuenta, esa voz interior le dice que las reúnes tú. Entonces, bueno, no quiere perder la esperanza de momento. Aquí puedo decir que
esta persona todavía no da por zanjada esta conexión, porque su voz interior no para de decirle que se equivocó, porque se da cuenta de todos los valores, de todos los principios que tú tienes, de tu forma de ser, de lo buena persona que eres y de la energía tan positiva que siente cuando está contigo, ¿no? Entonces se tiene que deshacer de esto de aquí, de esta tercera energía, y no dar por zanjada la conexión, como he dicho. Yo creo que va tarde, que posiblemente tú sí la des por zanjada, pero me veis muchas personas y cada uno tendréis vuestra respuesta, ¿no? Pero si no va tarde, por lo menos ha tardado mucho en darse cuenta. Pero la opinión, la pregunta de qué opinión tiene de ti, yo te veo a ti reflejado con la carta de la estrella, y es de una persona, como he dicho, buena, de una persona que se puede confiar, de, bueno, lo que he dicho, ¿no? Y de que, sobre todo, de que le otorgas como muchas ganas de vivir, le das muchas ganas de vivir, se ilusiona mucho, cuando está contigo tiene mucha ilusión, y el resto, o sea, lo que pueda tener con esta tercera energía, sea lo que sea, es solo mental. Y además, la carta de la reina de espadas, no, evidentemente, como son espadas, no hay cariño, no hay pasión, no hay amor, por supuesto que no. Las espadas son aire, las espadas son frías. Entonces se da cuenta de, pues, que perdió el tiempo y se equivocó. Ya lo he dicho antes, ¿eh? Hay un refrán, un dicho que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Pero aquí me parece, cuando sale la carta del diablo, pues es una conexión que sí, que ha sido muy profunda, que han saltado chispas, que habéis podido sentir mucho, pero siempre hay toxicidad, ha sido una relación tóxica. La carta de la rueda de la fortuna habla de momentos, de voy, vengo, entro, salgo, y eso al final acaba por quemar a la persona que eres tú, a ti. Al final esto acaba por quemarte, porque pierdes la confianza, porque ya no te fías a esta persona, porque ya todo lo que diga no le crees. Entonces, bueno, pero su voz interior, creo que con el tiempo le ha ido diciendo todo lo que en un momento dado, al principio, esta persona, bueno, no es que no se diera cuenta, pero creo que no pensaba mucho, le ha ido diciendo muchas cosas, todo lo que os he dicho, y esta persona está en proceso de recapacitar. Y sobre todo, la opinión que tiene de ti es muy buena y no quiere estar mal contigo. O sea que, bueno, el tiempo ha jugado a tu favor en ese sentido. Y nos sale para ti. Y dice cambio positivo. Bueno, posiblemente aquí os habéis empoderado, no os ha quedado otra que seguir viviendo la vida. Y os habéis dado cuenta vosotros también de que habéis hecho un cambio positivo. Y si no lo habéis hecho, lo que te está diciendo esta carta es que tienes que hacer un cambio positivo para ti. Tú no te puedes quedar estancada o estancado en esta energía, en la energía de tu persona especial, en la energía de esta conexión. Tienes que, bueno, pues seguir hacia adelante, seguir evolucionando y sobre todo hacer un cambio positivo. Yo creo que muchos de vosotros este cambio positivo ya lo habéis conseguido, ¿eh? Pero para aquellos que todavía no lo hayáis conseguido, pues lo que te dice esta carta es que tienes que cambiar de forma positiva. Pues, por ejemplo, si os estabais lamentando de que por qué esta relación no fue adelante, no surgió, bueno, pues porque esta persona apareció en tu vida con una misión y tú apareciste en la vida de esta persona para una misión, que es algún aprendizaje. Entonces no lo veáis como malo, como ah, me quedé solo, me quedé sola, me lamento. No te lamentes, porque creo que habéis sacado un gran aprendizaje de esta conexión, y debes de quedarte con lo positivo. Quédate con lo bueno que has vivido con esta persona y con el gran aprendizaje que ha traído a tu vida. Si lo miras así, como algo positivo, pues habrás tenido este cambio, porque este cambio lo teníais que tener. Seguramente os quedasteis muy hechos polvos, con la autoestima muy baja, y eso os ha podido hacer, pues, estar en momentos depresivos, en momentos en los que no teníais ganas de nada. Pero si lo miráis todo de forma positiva,
seguramente vais a poder recuperar esas ganas de vivir, esa fuerza, tener vuestro amor propio bien alto, pero tenéis que hacer el cambio a positivo, dejar ya la negatividad atrás, porque creo que negatividad trajo a tu vida y bastante, pero eso ya quedó atrás. Entonces mira las cosas de forma positiva, y esta persona que yo veo aquí con esta carta, que quiere venir a tener una conversación contigo, te tiene que encontrar, pero te tiene que encontrar con tu energía vibrando alto y de forma positiva, porque si te encuentras vibrando bajo y si te encuentras de forma negativa, vas a ser vulnerable. Y tú tienes que tomar tus decisiones, pero nunca desde la vulnerabilidad, sino desde la fortaleza. Así que, bueno, pues esto es lo que os tenía que decir esta lectura en el día de hoy, amigos. Si te sirve, si te echo a pensar, no sé si coincide con tu historia, pues ya sabéis que siempre os pido que me lo dejéis en comentarios, porque me ayudáis mucho a saber que la lectura de hoy os ha servido. Y si es así, pues dale un like al vídeo, porque también me ayudáis a llegar a más personas, a que el canal siga vivo. Y los nuevos que estáis pasando por aquí, suscribiros al canal, tocar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo. Y si os es posible, compartir este vídeo con alguien más que le pueda ser de utilidad, porque de esta forma me ayudáis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un beso, como siempre, desde el corazón. Y hasta el próximo vídeo. Y vamos con la opción número 2. La cajita azul. En este momento en el que yo barajo las cartas y voy haciendo mi oración, pues te pido que te tomes este ratito conmigo de desconexión, de relax. Olvida tus problemas, tus tensiones, relájate. Te repitiendo interiormente el nombre y el signo de tu persona especial mientras yo hago mi oración. Y ahora voy a barajar el tarot, y aquí te pido que cierres los ojos, respira profundamente con los ojos cerrados. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si le tuvieras delante en este momento. Cuando puedas ver sus ojos, mírale directamente a los ojos y hazle la pregunta. ¿Qué te dice tu voz interior sobre mí? ¿Qué es lo que opinas de mí? Tenemos el mago, la justicia, la suma sacerdotisa y los enamorados. Bueno, su voz interior, ¿qué le dice? Pues que de poder tenerlo todo, se quedó sin nada. Eso es lo que le dice su voz interior. Por mentiroso y por cobarde. Por no tomar la decisión que tenías que tomar a tiempo y en su debido momento, ahora has tenido que ir renqueando por la vida. Eso es lo que le dice su voz interior. Así, resumiendo. Porque yo creo que esta persona huyó como un cobarde. Yo creo que esta persona tenía muchos sentimientos hacia ti, muchos. De hecho, creo que a día de hoy todavía hay una conexión telepática que es como que os intuís mutuamente. Esta persona, debido a lo que ha hecho, ha tenido que pedir ayuda.
y si no la ha pedido, tendría que pedirla. Pero yo creo que ha tenido que recurrir a alguna amistad, a algún ser querido, a algún familiar, a alguien que le pueda ayudar a continuar con la vida, porque creo que esta persona se perdió por el camino. Sí, ha luchado, pero es como, yo creo que su voz interior le dice que tú eras como su timón. Y claro, un barco sin timón se queda a la deriva. Pues así es como se ha quedado esta persona. Y yo creo que su voz interior no hace más que repetirle constantemente que fuiste tonto, así tal cual. Tonto o tonta, adaptar. Fuiste muy tonto por no saber tomar la decisión a tiempo, por no actuar a tiempo. Se siente desdichado. Sí. Adaptar siempre si es hombre o mujer, ¿eh? Yo hablo en masculino, pero adaptarlo siempre. Y lo que le aferra a la vida es esta carta de aquí, el 7 de copas, que lo que me dice es que sigue teniendo muchos sentimientos hacia ti. Y bueno, aquí pues en su lucha diaria, esta persona lo que le aferra a la vida es que sueña, de que por lo menos tiene sueños. Sueña con que algún día volverá a tenerlo todo. 10 de oros. Volverá a tener amor, prosperidad, se sentirá pleno o plena, se sentirá en plenitud. No se sentirá vacío, porque yo creo que ahora va caminando por la vida, pero va caminando por la vida con un vacío interno impresionante. Pero espera un momento, ¿eh? O sea, la decisión todavía no la ha tomado. O sea, yo creo que en ese momento huyó, porque esta es la carta del cobarde, huyó por no tomar la decisión, pero es que a día de hoy todavía no se ha enfrentado a... La decisión no la ha tomado. Tomó la decisión de huir, pero no de solucionar su problema. El problema yo creo que lo tiene. Lo que pasa es que, bueno, mientras que sueña, piensa en lo que podría hacer, en lo que no haré, se imagina un montón de cosas contigo. Esta carta no es la carta que habla de los recuerdos del pasado, no. Esta carta es la que habla de hacerse, pues, castillos en el aire. Castillos en el aire se hace mil. ¿Por qué? Para poder seguir viviendo. Porque en algún momento, con el 4 de bastos, piensa que va a obtener la victoria. Esa es una carta que habla de la celebración después de la victoria. Es como que en algún momento piensa que va a poder darle carpetazo al pasado y va a poder obtener la victoria de su lucha, que a su manera sí está luchando. La opinión que tiene de ti, pues te ve como la carta de la emperatriz. Una persona con la que se pueden hacer planes y proyectos, una persona con la que tenía prosperidad en todos los sentidos, ganas de hacer cosas nuevas, o sea, le impulsabas hacia arriba. Ya lo he dicho, te ve como el timón de su barco, por lo tanto no puede decir nada malo. Al contrario, se da cuenta de que ha sido un cobarde. Y eso su voz interior se lo repite una y mil veces. Y mira lo que te está pasando por no tomar la decisión a su debido tiempo. Mira cómo te está yendo en la vida por no estar con esta persona. Has perdido el equilibrio, no tienes equilibrio en la vida. Yo creo que esta persona, cuando está solas, en estos momentos de aquí, en los que se pone a soñar y, como digo, hacerse castillos en el aire sobre ti, yo creo que ahí conectáis, ¿eh? Yo creo que tú has podido acabar con mucho cansancio, harta o harto de esta persona, porque no, es como que no llegaba a tomar la decisión, es que la decisión todavía no la ha tomado. Y eso te cansó. Y sobre todo, la huida esta aquí como un cobarde ya creo que te dejó por el suelo, ¿no? Pero como que seguís teniendo una telepatía, porque creo que hubo una conexión muy bonita. Yo creo que esta persona te quería. Otra cosa es que tuviera la vida patas arriba, es otra cosa, pero en cuanto a los sentimientos, yo creo que esta persona te quería. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, es que está en la carta del cobarde. No enfrentó. Y pensó que, bueno, que en ese momento no enfrento y así pues me quito un problema de encima y tendré tiempo de solucionar el resto de mis problemas. Pero es que lo que ha hecho es que ha seguido evadiendo la parte que le duele un montón, que es tener que tomar la decisión. Yo no sé qué es lo que tiene que tomar decisión de
Desde luego, decisión de tener una vida estable, de adentrarse, de volcarse en una relación, de ser responsable, de mantener esa relación en el tiempo, ahí sí tiene que tomar todavía la decisión. Pero yo creo que hay más cosas detrás, ¿eh? Hay más problemas detrás para que esta persona se sienta tan abajo e incluso tenga que pedir ayuda de lo perdido que está, ¿no? Entonces, yo creo que su voz interior todo el rato le dice pues que ha sido un cobarde. Es que es lo que más me está mostrando esta lectura, y eso le hace tener muchas veces la autoestima por el suelo. Como no querer, como con ganas de tirar la toalla. Yo creo que esta persona, cuando estuvo contigo, te demostró una personalidad, te demostró una seguridad, sí, pero todo eso, desde que huyó, todo eso se le ha venido al traste, se ha ido abajo. Por eso digo que esta persona en muchos momentos se ha sentido, yo creo que aún se sigue sintiendo, como un cero a la izquierda. Esta persona tiene aquí, cuando se pone a soñar con estos sueños, tiene el sueño de poder venir a tu vida y volver a ofrecerte esta copa de amor. Pero para eso tiene que sentirse fuerte, y de momento fuerte no está, porque no hay equilibrio en su vida. Todavía no tiene una vida equilibrada y todavía no tiene la fortaleza de tomar la decisión. Le gustaría mucho venir a ofrecerte esta copa de amor porque quiere sentir tu protección. La carta de la emperatriz otorga mucha protección. Siempre, bueno, a veces lo digo, cuando sale la emperatriz le da suerte a su pareja, que es el emperador, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que está con la emperatriz, cuando sale representado con la emperatriz, tiene suerte. O sea, yo creo que esta persona pensaba y sentía que cuando estaba contigo las cosas le iban de cara, como que tenía suerte, como que le pasaban las cosas de manera fácil, ¿no? El hecho de estar a tu lado le hacía sentirse pues como muy muy energético, con mucha energía. Todo eso lo ha perdido. A día de hoy va a la deriva, ya lo dije, puse el ejemplo del barco. Pero le gustaría venir a ofrecerte la copa de amor por eso, porque contigo siente que tiene fuerzas para seguir hacia adelante, sabe cuál es el camino correcto que tiene que tomar. Es como, bueno, es que vuelvo a repetir lo mismo, muy repetitiva esta lectura, ¿eh? Tú eres el timón de ese barco, entonces es que tú le guías, pero sin ti se siente totalmente a la deriva. Vendrá a ofrecerte esta copa de amor, pero tiene que recuperar mucho equilibrio y tiene que recuperar mucha fuerza. Lo que sí tengo muy claro es que esta persona al final va a triunfar. Esta persona al final sí va a celebrar el triunfo después de la batalla, porque no se va a rendir en ningún momento. Y bueno, en algún momento sí va a tener algo para ofrecer, ¿eh? 10 de oros es tenerlo todo, ¿eh? El 10 de oros es una carta de máxima prosperidad, y lo que dice es que al final esta persona sí va a lograr tener todo. Yo creo que estos sueños que tiene aquí, que los va maquinando, los va pensando, se los va forjando en su cabeza, al final estos sueños de aquí los va a poder llevar a la práctica, los va a poder llevar a la realidad, los va a realizar estos sueños. Y en estos sueños estás tú. Yo creo que esta persona con la sota de espadas al final va a llegar a tal hartazgo, o sea, va a estar tan harto de la vida que lleva, que al final sí va a poder dar carpetazo a todo el pasado, y va a poder, ahí en ese momento es cuando va a poder emprender una vida nueva, y aquí podrá celebrar el triunfo después de la batalla. Que tú estés ahí o no, yo creo que aquí sigue habiendo un cariño mutuo. Una traición muy grande, por supuesto, que te has sentido traicionado o traicionado, porque esta persona se fue, yo creo que se fue así sin dar explicación. Pero es que yo veo como que esta persona en ese momento estaba viviendo muchos altibajos, y esos altibajos son los que no le han permitido tener una vida equilibrada. Tú le equilibrabas mucho, eso lo sabe, eso se lo dice su voz interior, por supuesto. Pero fijaros que llega un momento en el que estaba tan perdido que tuvo que aquí pedir ayuda. O amistades le dieron consejo, porque claro, el consejo se lo dabas tú cuando estabas, pero cuando no estabas tuvo que pedir consejo a alguien. Y esta persona a día de hoy todavía va perdido.
Eso sí, tu recuerdo le alimenta. Yo creo que su voz interior le habla cada día de ti, ¿eh? Es como que... ¿Se siente tan avergonzado? ¿Siente que hizo tanto el ridículo? ¿Siente tanto el fracaso? ¿Se siente fracasado? Que es como que cada día necesita pensar en ti. Esa voz interior le va diciendo todo esto que yo os voy diciendo. Y necesita cada día pensar en ti como para poder tener un poco más de fuerza, ¿no? Para poder seguir. Porque esta persona necesita como que alguien le dé aliento para seguir. Y ese aliento se lo dan sus sueños. Porque sí, vale, aquí he podido buscar ayuda de alguna amistad, pero la amistad no va a estar todo el día ahí diciéndole lo que tiene que hacer. Sus sueños es lo que le alimenta a esta persona. Sueños, que en estos sueños, por supuesto, entras tú. Son 7 copas. Aquí está hablando esta carta de los sentimientos que aún esta persona sigue teniendo. Tú puedes pensar que no te valoró en este momento en el que se fue. Puedes pensar que no te valoró. Y creo que en ese momento solo pensó, evidentemente, en él. Y fue tremendamente egoísta, pero le duró muy poco, ¿eh? Yo creo que empezó a pensar en ti, a encontrarte, a faltar. Es como a echarte de menos en cero coma. O sea, no tardó mucho esta persona en echarte de menos y en darse cuenta de todo esto. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, pues esa voz interior de la que yo estoy hablando hoy le ha ido diciendo un poco todo lo que yo ya os he explicado. Pero bueno, esta persona es como que poquito a poco va a seguir luchando y al final va a conseguir tener su prosperidad, su estabilidad, en todos los sentidos, ¿eh? Y su intento de búsqueda va a tener, te va a buscar. Creo que no es tonto, como se siente tan fracasado, esta persona piensa que te ha perdido, lo piensa, se da cuenta de que te ha perdido y que tiene la culpa, porque el fracaso es una palabra que todo el rato me va viniendo a la mente, ¿no? Cuando veo estas cartas, se da cuenta de que se lo ha buscado, el hecho de que tú no estés allá. Pero bueno, como que para quedarse tranquilo, esta persona quiere volver a entregarte esa copa de amor, a decirte que los sentimientos siguen vivos. Si le rechazas, bueno, pero se quedará tranquilo de que te lo ha dicho. Le encontrarás de otra forma distinta. En el momento en el que venga a hacer esto, le encontrarás de otra forma distinta. Como más estable, más recuperado. Con muchas ganas de vivir. Con muchas ganas de entregar. Pero claro, es que yo creo que aquí, cuando os traicionó, yo creo que aquí muchos ya tirasteis la toalla, pero bueno, cada uno tenéis vuestro libre albedrío, siempre os lo digo, ¿no? Y nos sale nada más y nada menos que el Moria trabaja en el rayo azul y dice, purifique y proteja su energía. Claro, te tienes que proteger y te tienes que purificar, porque yo creo que esta persona te hizo estar mucho tiempo como muy dubitativa, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que te ha podido estar ahí carcomiendo y no dejándote hacer tu vida durante tiempo. Porque además, lo he dicho antes, tenéis una energía telepática. Tú has podido sentir lo que le estaba pasando a tu persona especial, sus momentos buenos, sus momentos malos, sus sueños. O sea, te ha podido transmitir que esos sentimientos todavía están vivos y eso posiblemente no os ha dejado hacer vuestra vida durante tiempo. Y el Moria lo corta todo. Todo es como lo corta para volver a empezar. Por eso te dice que te purifiques, purifica todos tus pensamientos, tus actos, tus acciones. Todo lo que puedas tener negativo en tu mente, lo que te esté impidiendo avanzar, tienes que purificarte y protegerte.
pero protégete no de malas energías, sino protegerte para que tu mente no vuelva a caer en más de lo mismo, en no querer hacer nada, en no querer hacer actividades nuevas, en no querer conocer gente nueva. No, todo eso tienes que purificarlo y protegerte para que eso no vuelva más a tu cabeza, a tu mente, como hace el Moria. Cortarlo todo es parecido al Arcángel Miguel. Lo corta todo para volver a, pues, construirlo de nuevo, ¿no? Como si fuera el ave fénix. Es muy poderoso el Moria. Es un maestro ascendido muy, muy poderoso. Así que intentar hacer eso. Dejar atrás toda esa negatividad. Poneros manos a la obra en trabajar en vosotros mismos, en hacer cosas nuevas, en purificaros y en protegeros para que todos esos pensamientos negativos, esa negatividad, no venga más a tu vida. Para que puedas emprender tu vida con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de conocer gente nueva y de que todo sea nuevo. Esta persona tiene que hacer su proceso, ya hará lo que tenga que hacer, si tiene que venir a hablar contigo ya vendrá, pero tú ahí ya es como que te habrás purificado y estarás protegido de todo aquello negativo que pueda venir. Yo no digo que esta persona venga negativa, no, sino que si tú sientes que no es lo que te conviene, puedas tener la fortaleza suficiente, toda la fuerza que tiene el Moria, como para poder decir que no, o que sí, lo que tú quieras, pero con mucha fuerza interior. Eso es lo que te está diciendo esta carta en el día de hoy. A mí me encanta el Moria. Yo trabajo mucho con el Moria porque es alguien que te corta toda la negatividad, te la quita de encima, te quita todo lo malo, todo lo feo, todo lo corta. Y es, tiene mucha fuerza. Así que me encanta que os haya salido este maestro ascendido en el día de hoy. Para los que trabajéis con metafísica, seguro que lo conocéis. Así que bueno, pues amigos, hasta aquí esta segunda lectura. Si siempre os lo digo, si os coincide, si os he hecho pensar, si os sirve, dejádmelo en comentarios, porque a mí me ayudáis mucho a saber que el vídeo de hoy os ha sido de ayuda, porque para eso estoy aquí, para ayudaros a pasar este momento de vida un poquito más llevadero, si no mi trabajo no tendría sentido. Y bueno, pues siempre os pido un like, por favor, darle un like al vídeo, porque me ayudáis mucho a poder llegar a más personas. YouTube detecta que el vídeo os gusta a través de los likes, y a los nuevos que estéis pasando por aquí, suscribiros al canal, tocar la campanita, y si os es posible, compartir este vídeo con alguien más que le pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a que el canal siga vivo. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un beso como siempre desde el corazón y me despido. Gracias, gracias, gracias y namaste.